toca abajo, al tocar abajo todo ese peso muerto cae sobre el cuerpo y podés terminar con un brazo quebrado, cualquier cosa, también el tobillo, cualquier tipo de cosa. Entonces, después de la seguridad, hay que invertir en lo que es suspensión. La tracción es muy importante, antes que el motor, es más importante la suspensión. Con esto lo que vamos a darle es la altura. Es la altura que estaría suplantando el tipo de resorte y el modo. ¿Por qué? Para un circuito de tierra vamos a necesitar, como estaba diciendo, resortes más cortos, más duros, que absorban todo el impacto de lo que es la tierra dura. Es algo rápido que esté actuando directamente sobre la... ¿Golpe seco? Claro. No, más que golpe seco es algo rápido, algo que vos venís andando y te chocas con un escalón, el amortiguador está acá, vos te chocas con el escalón y va a ser tac. Eso es en alta velocidad. En cambio, capaz que vos venís andando despacito, te agarra esta subidita, ves que acá está todo irregular, ¿no? Si la suspensión está buena, bien regulada, ella tiene que hacer la suspensión. Pero cuando vos carés y te sacas... La posición se logra con las piernas. ¿Ustedes qué quieren hacer? Esta es la posición, por ejemplo, de los hooks. Yo no voy ni sentado, ni estoy parado, ni estoy agarrado, fíjense que estoy tirado para atrás. Esto lo estoy agarrando con las piernas y como estoy trabando acá con las botas. Esa, por ejemplo, es la posición de hook. Venir ahí, puesto ahí, entonces el cuatriciclo va a tender a levantarse y vamos a tener una mejor posición de ataque a lo que es el hook. ¿Por qué? Porque igual que el hook lo tenés así, vos tenés la ondulación, el cuatriciclo va a querer hacer esto, entonces va back, back, back y siempre lo va a tener. O hiciste algo mal que no esté, o sea, dentro de lo que es la posición de manejo, te vas acá para adelante. Vas a terminar o acostado acá arriba o volcado. De una. Se dobla hasta ahí. ¡Toc! Y de a poquito, o sea, eso también se practica. No es algo que se pueda hacer de una. Yo por ejemplo lo tenía acostado pie. Cuando estaba andando. Y ahora me van a ver, cuando vamos a ir para allá, yo le voy a hacer una curva. Y van a ver que yo voy a ir para allá y esta pierna se las voy a levantar para que vean que estoy haciendo fuerza con esta pierna. Tenerle miedo a la curva. ¿Qué pasa? Cuando vos venís a una curva y ves que ya viene con todas las imperfecciones, lo primero que tienden a hacer es acortar. Si el cuatriciclo se cruza y uno corta, las ruedas vienen patinando y se frenan de repente, el cuatriciclo se va a trabar y va a volcar. Si vos venís con las ruedas patinando, es más difícil que el cuatriciclo se trabe, porque viene patinando. Eso es muy importante. Bueno, yo me he caído entrenando porque le he cortado y el cuatriciclo se traba y vuelca. Ahora, lo que yo voy a estar aplicando es la curva. Esta curva tiene tres pasadas: al medio, adentro y afuera. Las tres son factibles, las tres son buenas. Ahora, ahí depende de cada uno la técnica que pueda llegar a adquirir de curva. Si uno sabe doblar por adentro, obviamente la curva ideal es siempre por adentro. ¿Por qué? Porque tiene menos tiempo. El tiempo es muy importante. Si uno está haciendo una vuelta a 1:17 y el otro está haciendo una vuelta a 1:19 y le sacas 2 segundos por vuelta, es muchísimo. Entonces, la curva por adentro es la más factible, la más ideal, pero es la más difícil porque es la que más se rompe. Oh!
¿Cuál es la página que me dijiste? Igear. I de H. H. Y. Ya de Y. Gear. Gear. Suspensión. Suspensión, ¿cómo se llama? Buscarlo ahí, que bueno, ahí te hacen resorte, según el tipo de manejo, te pueden mandar hasta 5 resortes. Pero no es necesario en lo que es RAI. En RAI vos necesitas un resorte más rígido y uno solo. Esa parte no la sabes. Cuando vos caías de los saltos, ¿no sentías que se te iba muy abajo igual? Dándole, no, pero hay que leerlo, digamos, uno para cada eso uno. Más o menos es un resumen de todo lo que hablé, de lo que es suspensión. Abajo también tienen un especialista de Argentina, no sé si se quieren conectar con él, si quieren hablar, él hace todo lo que es suspensión, todas las marcas, todos los tipos, para cualquier tipo de conducción. Yo si me pongo toda motivación, tengo que leer, lo anoto a mano, porque eso no... La animación está ahí, se tiene que ser adecuada, eso es muy importante, porque generalmente una vez que corres, te vas. Esta debe tener un minuto 40, lo que cada uno pueda para el nivel que está. Lo que puede servir para lo que es el entrenamiento va a ser un poco de gimnasio, no mucho, porque lo que no queremos es endurecer, nosotros queremos ganar resistencia, o sea, no necesitamos peso, nosotros necesitamos, voy a hacer 10 levantadas y hacemos 30 con menos peso, entonces lo que vamos a lograr es resistencia, ¿me explico? Y para la técnica, el cuatriciclo. El cuatriciclo es esencial para practicar técnica, porque sin el cuatriciclo no puedes correr. ¿Se entiende?